Bueno, buenos días a todos. Encantada de saludaros virtualmente. Soy Celia García, directora de CI Aragón. Y en primer lugar, espero que, bueno, pues que tanto vosotros como vuestro entorno os encontréis con salud. Y en segundo lugar, pues muchísimas gracias por haberos sumado a nuestra llamada hoy. Iniciamos este nuevo curso dentro de la nueva normalidad y aunque la verdad es que nos gustaría podernos tomar un café todos juntos y en persona, como solíamos hacer en CI Aragón, pues de momento lo vamos a hacer de forma virtual. En este primer desayuno digital de CI de la temporada, hemos querido abordar un tema fundamental para las empresas y los emprendedores, en medio de una pandemia y con el necesario distanciamiento social que tenemos que hacer por la responsabilidad. Así que hoy vamos a reflexionar sobre cómo vender, cómo hacer negocio en remoto. Y para ello contamos con un experto, un experto en business, en negocio con empresas, al que agradezco de antemano que nos dedique su tiempo y su conocimiento y que lo ponga a disposición de la comunidad que formamos en CI Aragón. Se trata de David Navas, socio director de Axala, empresa consultora especializada en ventas B2B, que nos viene a contar las nuevas técnicas y procedimientos que los equipos comerciales necesitan o deben desarrollar en este momento tan cambiante. Muchísimas gracias, David. Y paso la palabra a mi compañero Jesús López, asesor de proyectos empresariales en CI Aragón, para que lo presente. Jesús, cuando quieras. Muy bien, Celia, muchas gracias. Bienvenidos una vez más a esta segunda edición de los desayunos digitales. Y bueno, bien, como bien ha dicho Celia, el tema que vamos a tratar es un poco cómo hacer negocio en tiempos de pandemia, es decir, trabajar el tema de lo que es la venta en remoto. Y ante esta nueva situación provocada por la COVID, que exige un distanciamiento social, en algunos casos total, la idea es tratar o ver que los equipos comerciales de las compañías deben adaptarse, ¿no? Y deben adaptarse a través de tecnologías, a través de procedimientos y a través del reciclaje interno, ¿no? Entonces, estos son los temas que vamos a tratar con David, al cual doy paso a continuación y reiterar también el agradecimiento por haber dedicado un tiempo con nosotros para trabajar, ¿no? David, cuando quieras, por favor. Gracias. Muy bien, pues nada, encantado de estar aquí con todos vosotros. Agradecer en primer lugar a CI Aragón que me permita pues, dar este pequeño seminario muy introductorio. Y también, como no, pues agradeceros a todos vosotros que estáis ahí, a los asistentes, y espero que este tema os resulte de interés. Los objetivos, bueno, el objetivo es muy claro, simplemente es dar una introducción o presentar las claves principales de qué es esto de la venta en remoto, lo cual evidentemente no es lo mismo que o no tiene nada que ver con el tema de la venta online. Aquí estamos hablando de la digitalización de la función comercial o de la digitalización del comercial o del vendedor o como queráis llamarlo. Tiempo, bueno, son las 9 y 35, yo voy a hablar aproximadamente unos 15, 20 minutos como mucho, que es lo que me llevará a presentar estas claves. Y a continuación, como ya sabéis y es habitual por lo que me han comentado, pues abriremos un turno de preguntas, de reflexiones o de debate a través, eso sí, de los medios que disponemos de momento, ¿no? Entonces, voy a compartir directamente mi escritorio para haceros una presentación, ¿vale? Entiendo que no hay problema y que se está viendo correctamente. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con la presentación. Bueno, como os digo, claves sobre Inside Sales barra venta en remoto. El término Inside Sales puede dar lugar a cierta confusión porque mucha gente lo confunde con el tema de como una especie de venta interna, ¿no? En ocasiones las empresas tienen que hacer también su venta interna, pero aquí nos referimos más, para no caer en el equívoco, pues a la venta en remoto, a la digitalización de la función comercial, como os he comentado anteriormente. La pequeña agenda que tengo preparada es un poco entender cuáles son las claves de esto de Inside Sales o venta interna, ver un poquito las diferentes opciones o los diferentes modelos organizativos de venta que se pueden poner en marcha a la hora de implantar este tipo de venta y hablaremos un poquito de los pasos necesarios a la hora de transformar estos equipos comerciales. Por cierto, lo queramos o no, debido a las circunstancias, hay que hacer de la necesidad virtud, pues podemos decir que en mayor o menor medida, hoy ya, entre comillas, todos estamos en este tema de la venta en remoto.
Otra cosa es que estemos en la mejor forma posible o que tengamos que, bueno, pues habilitar ciertos espacios de mejora para dotarnos de un mayor conocimiento, de una mayor eficiencia a la hora de poner en marcha esta forma de vender en remoto. Pero ya estamos prácticamente pues todos en este tema, ¿no? Pero lo queramos o no lo queramos. Entonces, bueno, para empezar, bueno, aquí estoy yo, esto me lo voy a saltar, ya me ha presentado Jesús, simplemente que sepáis que tengo una empresa, una consultora de ventas B2B, podéis echar un vistazo, que se llama Axala, y cualquier tema, pues, a vuestra disposición. Bueno, ¿qué es esto de Inside Sales? ¿Es realmente necesario la presencialidad? ¿Es necesario el face-to-face, el cara-a-cara, para vender en el ámbito de empresa a empresa, que es donde estamos circunscribiendo esta charla? Aunque también, por supuesto, muchas de las cosas que comentemos se pueden hacer extensivas a lo que es la venta B2C, la venta al consumidor. B2B es venta de empresa a empresa, para los que no conozcáis esas siglas, ¿no? ¿Es realmente necesario esta presencialidad a día de hoy para vender? Bueno, pues no es necesario. Muchas personas pueden pensar esto, ¿no? Que algunas ventas se pueden hacer en remoto, pero que ciertas operaciones importantes de cierto calado, con ciertas complejidades, pues oye, requieren de esa atención presencial. Nosotros no somos unos talibanes de ningún método ni ninguna metodología y tampoco del tema de la venta en remoto, entendiendo, como vamos a ver a posteriori, que esto no se debe entender siempre como un sustituto, sino que puede ser un complemento. Pero a la hora de responder a esta pregunta, la respuesta es contundente. Sí, se puede vender incluso operaciones de cierta complejidad o de mucha complejidad absolutamente sin la presencialidad. Y para muestra un botón, pues aquí tenéis un anuncio del mes de mayo de este año en la cual Telefónica junto con Liberty Global han fundado la mayor telco del Reino Unido a través de una serie de negociaciones en plena pandemia, ¿vale? Y todo mediante, como veis aquí, pues una no presencialidad, todo a través de medios o de comunicación en remoto. Con lo cual yo creo que con este ejemplo, bastante ilustrativo, pues nos podemos hacer cargo de que esta pregunta queda bastante bien respondida con el ejemplo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Más cositas que tengo que comentar. Bueno, Inside Sales, ¿qué entendemos por la venta en remoto? Pues bueno, es una fuerza de ventas en la cual, bueno, pues los vendedores, la fuerza comercial, trabaja en remoto desde donde sea, ya sea desde la oficina o desde su casa o desde donde quiera estar. Es decir, son modelos donde lo que se hace es que se minimiza o se elimina por completo, ¿vale?, aquellos aspectos presenciales de la venta. Todo se hace a través de medios en remoto, tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Puedes trabajar desde la oficina, no se requiere ese cara a cara y, claro, se va a apoyar mucho en herramientas tecnológicas que a día de hoy están muy optimizadas y nos permite este tipo de plataformas. Hace 2 o 3 años posiblemente ya existían, Teams y ese tipo de cosas, estaba Webex y había otras muchas, pero el nivel de eficiencia y de rendimiento que a día de hoy las comunicaciones permiten, donde yo estoy teniendo reuniones incluso con 50, 60 personas en una sala en remoto sin ningún tipo de problema, interactuando además en una clase con ese número tan elevado de personas, pues lo permite, ¿vale? Algunas distinciones. Venta en remoto no es telemarketing, ¿vale? Telemarketing, como veis aquí, usa guiones, es un proceso de venta más de un toque, ¿no?, en donde yo pues llamo y comunico un mensaje rápido. Está más enfocado a la venta transaccional, una venta rápida. Normalmente se aplica en temas de ticket bajo y está muy orientada al tema de B2C. Mientras que Inside Sales, como veis, aquí lo que se trata es de establecer una estructura donde se generen conversaciones, que esto es muy importante, ese concepto de conversación, donde hay muchos toques, no solamente es uno, no solamente es una interacción, se aplica a venta más compleja, más transaccional y está en el ámbito, como veis aquí, de B2B y es perfectamente compatible con el ticket medio o con el ticket alto. Tampoco es back office, entendiendo el back office como aquellas funciones de venta que están interiorizadas dentro de estar en la empresa, sobre todo como soporte a la función comercial, ¿vale? Estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de la gestión directa con los clientes, ¿de acuerdo? El objetivo aquí es vender, no es dar soporte a la red comercial. Entonces, bueno, sectores con equipos de Inside Sales, esto no es nada nuevo. O sea, esto lleva bastantes años en funcionamiento, sobre todo en países anglosajones, donde empezó en el ámbito del software, sobre todo en el tema del software como servicio, ese software que se vende en la nube, ¿no? Software as a service, que también se llama,
pero que rápidamente se ha ido haciendo extensivo a otros muchos sectores, ¿no? Y aquí tenéis algunos ejemplos. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en España, en la industria farmacéutica está muy preocupada por este ámbito, por profesionalizar a la hora de vender en remoto a los delegados de visita médica. Fijaros que cómo venden ellos, pues ellos vendían con una presencialidad absoluta y donde el único canal, aparte del teléfono, era la presencialidad, ¿vale? Y ahora mismo no pueden visitar a médicos, con lo cual han tenido que acelerar y ponerse manos a la obra. Entonces, bueno, insisto que esto se aplica a todo tipo de sectores. ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras de este tipo de modelos? Pues empezamos por los pros. Uno, lógicamente, nos estamos ahorrando los desplazamientos. Pues yo recuerdo hace nada, cuando yo tenía una reunión comercial, pues oye, 45 minutos, una hora de desplazarme para ver al cliente, más el tiempo de la reunión, más otra hora o 45 minutos de volver. Eso se elimina, ¿vale? Sin hablar de los tiempos de espera, que en ocasiones, por ejemplo, en el sector de la venta farmacéutica, pues hay muchos tiempos de espera en la consulta, ¿de acuerdo? Con lo cual esto también es una ventaja. Ese ahorro de tiempo y de tiempos muertos y de ahorro de desplazamiento, ¿en qué incide? En que tenemos la oportunidad de generar muchas más interacciones con los clientes, ¿vale? Esto es otra ventaja fundamental. Mejor acceso a la información. ¿Por qué? Porque tenemos todos los medios disponibles en el momento. Que requiero de una presentación, la tengo. Que tengo que incorporar a un compañero que está en otro sitio a la reunión en remoto, le incorporo. Vale, entonces, es muy ágil el acceder y el preparar las interacciones con esos clientes. Es otra ventaja. Luego, no nos olvidemos de cara al cliente. También estamos aumentando la posibilidad de los diferentes canales con los cuales puede interactuar con nosotros y nos estamos ajustando mejor a su posible conveniencia. Entonces, es otro tema también a tener en cuenta. Bueno, y por supuesto, ya de cara a nosotros mismos, ¿no? Siempre esto nos permite, al tener ese ahorro de tiempo, si somos eficaces, somos eficientes en nuestra labor, pues oye, estoy trabajando y cuando acabo de trabajar digo, anda, si estoy en casa, ¿vale? Es decir, nos estamos ahorrando también muchos desplazamientos, mucho tiempo muerto y eso pues redunda en nuestra mayor calidad de vida. Bueno, más cosas. Hace posible la deslocalización geográfica. Es decir, yo ya no necesito para vender estar en Zaragoza, ¿eh? Yo puedo vender desde Madrid a Zaragoza, sí, que esto también es importante. Y luego, otra cosa fundamental es que se produce a nivel empresarial, ¿eh? A nivel empresarial se produce un aumento del beneficio empresarial. ¿Por qué? Porque hay una reducción de costes, reducimos los costes de las ventas, ¿vale? Aquí ya no hace falta tanto vehículo, ya no hace falta tanto kilometraje, ya no hace falta tantas dietas de desplazamiento. Pero es que, por otro lado, al tener un ahorro en tiempo, ese tiempo que se ahorra en esos desplazamientos, ese tiempo que se ahorra en esos tiempos muertos, lo podemos invertir ¿en qué? En aumentar las interacciones con los clientes y, por lo tanto, en aumentar el tiempo efectivo que estamos delante del cliente. Aumento de ventas. Con lo cual, el beneficio se ve mejorado en estos dos aspectos. ¿De acuerdo? Esa es una ventaja fundamental. Aquí tenéis un poco el resumen de lo que hemos hablado. El tiempo efectivo de ventas, fijaros, esto es la fuente aquí, la estoy sacando de Salesforce, pero fijaros que hay un problema a la hora de que el tiempo efectivo en el cual la fuerza de ventas se está dedicando realmente a vender cada vez estaba reduciendo más. Estábamos en ratios del 36% del tiempo vendiendo, mientras que el otro 64% era otro tipo de tareas. Vale, esto es donde redunda y esto es donde puede también mejorar mucho el tema de la venta en remoto, en reducir esto y en aumentar el tiempo efectivo de venta delante del cliente. Desventajas, hombre, perdemos impacto emocional. Yo ahora mismo no os estoy viendo las caras, no veo vuestros gestos, no veo si alguno se está quedando dormido, no, se pierde contacto emocional. Se pierde a través de los canales remotos, bueno, pues esta forma de interactuar donde hay mucho lenguaje corporal y hay mucho otro tema de sutilezas y de información tácita que no somos capaces de recoger, ¿vale? Bueno, no es solamente también importante comentaros que la venta en remoto no se limita solo a dentro del ciclo de venta a la etapa de prospección, es decir, la etapa de prospección es aquella en la cual nosotros lo que hacemos es conseguir habilitar, conseguir construir nuevas relaciones, nuevos contactos con clientes que no nos conocen. Entonces, mucha gente confunde que la venta en remoto solamente se limita a la parte de prospección y no es así. También lo podemos avanzar, como vamos a ver, dentro de todo el ciclo de venta.
Es decir, es una condición, por supuesto, necesaria, pero no es suficiente para decir somos una empresa que estamos vendiendo en remoto, ¿vale? Y bueno, pues eso simplemente es clave, ¿no? La duración en el proceso de venta, debido a que hay muchas menos interacciones que requieren un tiempo muerto y de desplazamiento, y que además ya estamos acostumbrados. Antes el cliente te decía, ven a verme. Ahora el cliente ya está, esto se ha naturalizado. El cliente ahora te dice, no, no, remoto. Esto reduce mucho los tiempos, y se gana mucho en eficiencia, y al final lo que conseguimos es que los ciclos de venta se acorten, ¿vale? Y esto es fundamental. Entonces, bueno, esto comenzó, como os he dicho, pues en ciertas tareas concretas del ciclo de venta, pero ya actualmente esto se está transformando, se está abriendo a ventas más complejas, a ventas de ticket alto, y se está incorporando para dar cobertura a todo el ciclo de venta, ¿de acuerdo? Dejadme que vea un poco cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos bien. Voy a ir un poco con la palabra, como veis, acelerada, pero no quiero dejarme nada en el tintero. Importante las opciones y los modelos organizativos comerciales que podemos poner en marcha. Y esto es muy importante, ¿vale? Fijaros, esto es lo que nos encontramos muchas veces. No, no, cuando llamamos a un cliente, no, oye, no, no, es que ya mi fuerza de ventas ya les hemos puesto Zoom, ya les hemos puesto un Meet o un sistema de videoconferencia. Ya están vendiendo en remoto. Bueno, esto es un error, ¿vale? Esto es un error porque no basta con una pieza de tecnología para ser eficientes y eficaces en la parte de venta en remoto, ¿vale? Estos procesos de inside sales tienen tres pilares que tenemos que tener siempre muy presentes. Uno, las personas, los recursos, que tienen que estar correctamente capacitados, ¿vale? Tenemos que entender que la interacción a través de este tipo de medios requieren de un manejo, por ejemplo, de las pausas, de los tiempos, al no veros o cuando estoy interactuando con vosotros, aunque se estuviera viendo, donde el lenguaje corporal pues tiene que ser importante, hay que saber entonar, hay que saber hacer ciertas interrupciones. Cuando se hace una formación, una charla presencialmente, a lo mejor la gente puede estar concentrada durante 45 minutos en nosotros. Ahora nos tenemos que olvidar de eso. Ahora es mucho más difícil mantener la atención. Es decir, hay ciertas pautas, ciertas técnicas, ciertas formas de hacer que cambia y que esto hay que incorporarlo, sin tener en cuenta además temas como la cultura empresarial, donde hay muchas resistencias en ocasiones al cambio. Es decir, tú dile a una persona como un delegado de visita médica que empiece a interactuar con sus clientes a través de LinkedIn. ¿Linke qué? Te dicen, o sea, no saben lo que es muchos, ¿vale? Pues esto es muy importante. Recursos humanos. Segundo pilar, la tecnología. Afortunadamente tenemos a nuestra disposición un montón de tecnología que nos va a ayudar. Ahora veremos a qué me refiero. Y luego los procesos, que también es un tema muy importante y es un tema fundamental. ¿De acuerdo? Bueno, en relación a recursos humanos, os voy a hablar simplemente y muy rápido de que hay diferentes roles dentro de lo que es la venta en remoto, ¿vale? En la parte online hay gente que se dedica, pues, a la parte de cualificación de los leads, pero en lo que es la parte más puramente de ventas, tenemos cuatro roles, lo cual no quiere decir que tengamos que tener cuatro personas en la empresa, es decir, una misma persona. Yo, por ejemplo, puedo asumir diferentes roles. Hay un rol fundamental que es el rol que ahora llaman SDR o representante de desarrollo de venta, ¿no? Esta figura es fundamental porque es la persona que tiene que, uno, investigar y descubrir quiénes son nuestro perfil de cliente ideal y nuestros roles de interlocución fundamentales, investigar sobre ellos, ¿vale? Segundo, contactar, es decir, toda la parte de prospección. Y tercero, cualificar. ¿Para qué? Para pasar a los comerciales aquellas oportunidades que están en un cierto estado que tenemos que predefinir dentro de la organización comercial, de cada organización comercial. Luego están los vendedores, los gerentes de cuenta. Luego también suele haber una figura, en ciertas ocasiones, esto ocurre mucho en el tema del software de fidelización del cliente. Y luego, por supuesto, está la parte de soporte, que ya queda un poco fuera de ventas, aunque también incide, lógicamente, en las ventas. Tecnología, segundo pilar, de todo. Afortunadamente, la proliferación de tecnologías de eficiencia comercial es enorme. No me enrollo, ¿vale? Porque aquí tenéis, pues es que tenéis de todo. Ahí os dejo un enlace para que podáis, luego yo compartiré la presentación para que os la pasen. Pero bueno, las fundamentales, tecnologías fundamentales, por supuesto el CRM. El CRM es la clave, y no como una base de datos de clientes, sino como un sistema que pilota y que nos permite guiarnos dentro de nuestro proceso comercial. Herramientas como LinkedIn, sobre todo en la versión de pago, el Sales Navigator, herramientas como esta de webinars, herramientas de videoconferencia, el correo electrónico,
no parece una novedad, pero el correo electrónico en cuanto a saber manejar y escribir correos que realmente generen impacto. Herramientas colaborativas y, por supuesto, no os olvidéis de esta, que yo creo que es una que está como muy denostada, pero que es fundamental, el teléfono, ¿vale? ¿Y qué tengo que deciros de los procesos? Bueno, pues primero que cada empresa es distinta, es decir, cada uno de vosotros en vuestro pequeño universo empresarial sois un mundo, ¿no? Por geografía, tamaño, cultura empresarial, al sector en el que estáis, la tipología de clientes a los que os dirigís, el modelo de negocio, es decir, etc, etc. ¿Y esto qué implica? Pues que no se puede pensar que este tema de venta en remoto se puede implantar en todas las empresas de la misma manera, ¿vale? Esto requiere, bueno, pues de un diagnóstico y de entender cada situación. Fijaros, no es lo mismo una situación como esta en una empresa, imaginemos, de software o de tecnología, que a nivel de recursos humanos ya tiene 5 comerciales y tiene 2 personas haciendo prospección inteligente, SDRs, que tiene un alto nivel ya de tecnología implantada de ventas, ¿vale? Y que tienen unos procesos complejos, tanto inbound como outbound, tanto, digamos, de atracción como de empuje, ¿vale? Pues no lo mismo esta situación que una empresa, y que además ya está acostumbrada a manejar diferentes canales de comunicación con los clientes. Pues no lo mismo esto que una empresa, pues yo que sé, una farmacéutica, una empresa de la industrial, donde tiene 30 comerciales de calle, donde su nivel de tecnología en ventas es mucho menor y donde sus procesos comerciales son más sencillos y los canales que utiliza también son más sencillos. Es decir, en función de los condicionantes internos que yo llamo, que son nuestros recursos humanos y nuestras tecnologías, así como otras condicionantes, como pueden ser la tipología de mi producto o servicio. Hay productos que requieren ser enseñados, y hay ser enseñados, digamos, presencialmente, hay que tocarlos, y otros no. Pues en función de estos condicionantes internos y de una serie de condicionantes externos, como puedan ser, oye, nuestros propios clientes, las alianzas que tengamos, el entorno cultural en el que estemos, esto lo que marca es que con los recursos tendremos que construir una correcta estrategia de movilización de esos recursos, que es lo que realmente conduce al cambio y define los procesos de venta interna que tenemos que implementar. Luego hay otros condicionantes externos que pueden ocurrir, pues como el que ha ocurrido, que de repente nos viene una pandemia y todo esto se acelera, ¿vale? Entonces, a la hora de poner en marcha los procesos de venta en remoto, ¿vale?, tenemos que tener en cuenta, pues, diferentes cosas, que lo tenemos que hacer de forma paulatina. Podemos hacerlo de forma que pongamos primero a parte del equipo en venta en remoto e ir luego aumentando, o podemos ir cubriendo ciertas etapas e ir aumentando, o ambas cosas. Os pongo algunos ejemplos sencillos. Esto es lo que me refiero por hacer una implantación por fases. Oye, pues primero vamos a meter inside sales solamente en la prospección y en cierta parte de la apertura, combinándolo con venta tradicional en presencial, en el seguimiento y en el cierre, o poder ir avanzando el modelo, ¿vale? Puedo ir diciendo, oye, pues ahora en una segunda iteración lo llevo hasta el seguimiento, hasta un escenario óptimo, dependiendo del modelo de empresa, en el cual yo sea capaz de realizar procesos de venta en remoto desde la prospección hasta el cierre, ¿vale? O sea, es una forma paulatina de hacer. Esto no está solamente dirigido a la venta directa, también cuando hay canal de distribución, esto es perfectamente válido, ¿vale? También os lo quería transmitir. Os voy a poner algunos ejemplos, ¿vale?, para que lo veamos claros. Dejadme ver solamente el reloj para ver si vamos bien de tiempo, porque no me quiero pasar de los 15 minutos más o menos para que luego tengáis oportunidad de hablar. Yo creo que sí, que vamos bien. Os voy a poner algunos ejemplos. Esto puede ser una, son solamente, ya digo, para ejemplarizar. Pensemos en una ingeniería, ¿vale?, que vende, bueno, pues productos o servicios de cierta complejidad. Pensemos en una empresa que vende al sector industrial. Pensemos en una empresa que vende material de cualquier tipo, material eléctrico, por ejemplo, a un canal de distribución. Bueno, pues podemos estar pensando en un esquema de inside sales mixto, en la cual tenemos un escenario como el que sigue. Podemos estar pensando que en la fase de prospección, donde estamos abriendo esas nuevas relaciones comerciales, tenemos a uno o a varios SDRs que investigan, contactan y cualifican las oportunidades, y en función de esa cualificación, pues en un momento dado pasan la batuta al gerente de cuenta, al comercial, al vendedor, como queréis llamarle, que de forma, como veis aquí, ya sea remota, ya sea presencial, en función de la casuística, realiza la apertura de la oportunidad. Empieza el contacto comercial propiamente dicho. Y luego, pues el resto, digamos, el seguimiento y el cierre, la negociación y el cierre, pues de nuevo, la puede hacer el vendedor
de nuevo, haciendo llamadas de seguimiento, haciendo reuniones o demostraciones de producto, ya sean remotas o presenciales, y el cierre a lo mejor pues ya lo tiene que hacer en una modalidad, digamos, de presencial. Nosotros apostamos, porque insisto en recordar el impacto que tiene en el beneficio empresarial, nosotros apostamos por una por un esquema de máximos. Es decir, creemos que se puede perfectamente llegar a un esquema donde casi todo el proceso se puede hacer en remoto. Pero oye, poco a poco, ¿vale? También depende de la casuística, insisto. Bueno, otro esquema posible, y aquí estamos pensando a lo mejor en cualquier empresa que tenga un ticket de venta medio-alto, ¿vale? Pues aquí podemos estar pensando en un modelo en el cual la prospección, de nuevo, la hace el SDR, pero también el SDR o la misma persona podría estar efectuando parte de la apertura o totalmente la apertura, ¿vale? Es decir, presentando la empresa, escuchando al cliente por primera vez de una forma pausada y razonada. Incluso, pues en un momento dado, ya el seguimiento lo puede hacer, el seguimiento de las oportunidades comerciales se puede hacer por otra persona, el vendedor, incluso con ciertos automatismos. Es decir, nosotros muchas veces vemos que dejando nuestro correo electrónico en ciertas webs, pues se nos está llegando información que de alguna forma nos está manteniendo viva en nuestra cabeza a esa empresa, a ese producto o ese servicio. Es decir, se puede hacer un mix entre automatismo y un seguimiento, digamos, de persona. Y luego, a lo mejor, el cierre, debido a que es un ticket medio-alto, pues a lo mejor el cierre ya sí se puede hacer o bien en remoto o bien de una forma presencial, ¿vale? Hasta llegar a modelos como este, en el cual estamos hablando de ejemplos que es, pues, imaginemos un software que se vende como servicio. O imaginemos una empresa, una gestoría, que quiere vender servicios contables o servicios de asesoramiento fiscal. Pues aquí ya la verdad es que no veo ningún problema en que esto se pueda hacer incluso por una misma persona asumiendo todos los roles de una forma totalmente en remoto. Y además eso se podría hacer de una forma bastante, bastante rápida en cuanto a su puesta en marcha. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que con esto os he ejemplarizado un poco lo que quería mostraros. Jesús, yo por mi lado llevo hablando pues más o menos unos 20 minutos. Y creo que lo podemos dejar aquí y pasar al turno de preguntas, ¿vale? Por no robar más tiempo del planificado. Muy bien, David. Muchas gracias por tu intervención. Ha sido muy, muy clarificadora en estos puntos básicos, ¿no? Relacionados con estos nuevos procesos, estas nuevas necesidades y las capacitaciones, ¿no? Tanto de las personas como de las estructuras de las empresas, ¿no? Bien, abrimos turno de preguntas para, si tenéis alguna consulta, podéis plantearlo en el chat y yo se lo transmitiré a David, ¿no? Yo, si te parece, me gustaría comentarte un par de asuntos muy, muy concretas, ¿no?, relacionados con esto. Estos procesos son más largos en la venta en remoto que una venta presencial tradicional. ¿Se requiere más personal? Y luego, si hay que trabajar los descuentos o hay que hacer algún tipo de oferta más beneficiosa para el cliente. No lo sé si tiene algo que ver o no, pero a veces se me ocurre. Muy bien, Jesús. Pues mira, los procesos no son más largos. Al revés, los ciclos de ventas se acortan, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estamos interactuando en medios donde la propia naturaleza del medio requiere, perdóname la expresión coloquial, requiere de un menos enrollarse en banalidades. Esto es mucho más interactivo. Segundo, no hay tiempos de espera, como he dicho, no hay desplazamientos, por eso acelera los ciclos, acelera un poco los plazos y se acortan los ciclos. Más personal, no, hace falta el mismo personal. O incluso te diré que se puede incluso pensar en que una misma persona, como ahora tiene más tiempo a la hora de atender a más clientes, porque no se evita esos desplazamientos, se puede incluso pensar en una reducción del personal, ¿vale? Pero desde luego no aumentarlo. Es verdad que hay una mayor especialización, pero no solamente en venta en remoto. Es decir, la hiperespecialización en ventas también se está dando, como en otros muchos campos. Es decir, antes era bastante habitual, incluso ahora, encontrar que una misma persona hace la función de prospección. Ahora ya muchísimas empresas se ve que eso es un tema que está diferenciado. Hay personas especializadas en la prospección,
esos SDRs que os he comentado, y hay personas especializadas en coger, una vez que ya se ha cualificado mínimamente el cliente, en llevar la relación a partir de ahí, que son los vendedores. Pero esto no es un tema de inside sales, es un tema de cambios en los modelos comerciales. Y en cuanto a realizar ofertas o descuentos por vender en remoto, en absoluto, no tiene nada que ver. Bueno, pues más preguntitas si tenéis por ahí. Yo, si me permite, sí que tengo una también. Comentabas que obviamente pues se pierde el matiz, ¿no? El matiz de personal, que es tan importante, ¿no? A la hora de vender, a la hora de cerrar una venta, ese feeling, ¿no? Que puede surgir. Y comentabas que había que formar a los equipos comerciales en, digamos, nuevas habilidades relacionadas con la venta online. No sé si podrías dar alguna pincelada sobre qué cualidades o qué habilidades se deberían tener para ello. Bueno, las habilidades son varias. Por un lado, digamos, habilidades de comunicación en cuanto a un manejo del lenguaje lo más adecuado a la hora de ser generativo de nueva realidad y de nueva acción, ¿vale? El cómo entonamos, el cómo utilizamos, el cómo presentamos, el cómo nos preocupamos antes de poner las necesidades y entender a los clientes de manera previa, ¿vale? A nosotros empezar a contar. Es decir, este es un medio más hostil, es un medio donde se pierde mucha comunicación visual, mucha comunicación de matiz, se pierde mucha información de esa que está desestructurada, que captamos de una forma muy, muy intuitiva, pues toda esa intuición muchas veces aquí se ve más reducida. Entonces, hay que formar a las personas en saber comunicar adecuadamente a través de estos canales, siendo estos canales no siempre visuales. Ten en cuenta que un canal remoto es un correo electrónico. Entonces, tenemos que ser capaces de saber escribir correos electrónicos adecuados, que impacten, que generen valor, que transmitan bien, que consigan una llamada, que incorporen llamadas a la acción y que esas llamadas a la acción sean efectivas. ¿Qué me dices de una reunión que en vez de por videoconferencia sea por teléfono? Pues tendremos que saber manejar este medio de forma adecuada para vender y para comunicar. Y otros medios más innovadores, pues por ejemplo el video email, ¿vale? Que es una especie es un correo electrónico que incorpora un vídeo en el cual tú transmites de forma visual con tu presencia, estás transmitiendo algo de una forma muy breve y hay que saber utilizarlo. ¿Y qué me dices de las redes sociales, ¿no? De LinkedIn, como una herramienta no solamente para buscar y estar ahí, sino para generar conversaciones e interactuar? Con lo cual, todos estos aspectos son los que las personas tienen que capacitarse, ¿vale? David, perdona. Sí, Jesús. Sí, hola, David. Mira, al hilo de esto me surge una duda. Luego te haré una pregunta que nos están entrando también, pero simplemente por terminar este comentario de Celia, a veces, bueno, pues es verdad que hablas que es un medio hostil, ¿no? Que hay que estar preparado, que hay que estar eso. Pero por otro lado también veo que invita, no sé, a la concentración. O sea, si estás concentrado y vas al tema, si el receptor está en esa línea... también es muy interesante, ¿no? En el sentido de que no te pierdes en posibles distracciones. No lo sé, ¿eh? Si las dos partes están interesadas, a lo mejor es más productivo, no lo sé, es un comentario. Sí, ¿no? Sí, no, es más productivo por lo que digo. Este medio lo que requiere es una mayor, como dices tú, oye, vamos al grano. Yo hace 8 años, nosotros somos una empresa pequeña, somos unas 9 personas trabajando, hace ya 7 u 8 años, que decidí desmontar la oficina. Y desde hace 7 o 8 años, pues todos en la empresa trabajamos en remoto. Fue la mejor decisión que tomé. Primero, por la parte de conciliación de la vida profesional y laboral. Pero la segunda es que yo llegaba a la oficina muchos días, me sentaba a trabajar y venía un compañero, oye, mírame esto, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Y yo, está bien. Al rato, oye, un café, venga, un café. Oye, una reunión, pero oye, una reunión es necesaria, esta reunión, ayer tuvimos otra y no era para lo mismo, es decir, al final decía, oye, pero es la 1 de la tarde y no he hecho nada, ¿no? Entonces, también este entorno en el cual no todo el mundo está preparado para un trabajo más aislado, no más desde su casa, donde hay menos interacción social, ojo, pero también aquí se gana mucha productividad personal. Las reuniones se han reducido. El número de reuniones, estas que había, tanta reunión, ¿no? Pues reunión, oye, pues hay que saber, la reunión tiene que tener un objetivo, tiene que estar planificada, tiene que tener unos puntos y tiene que tener un tiempo de para no pasarnos, ¿no? Entonces se gana mucha productividad, estoy de acuerdo contigo. Sí, y una...
David, sí, mira, una pregunta que nos hacen también, ¿qué diferencias ves tú entre el mundo mediterráneo, el mundo español, donde siempre el tema del contacto y demás, con el tema anglosajón, ¿no? Es decir, si esa predisposición o ese aspecto cultural les favorece a ellos, o lo pueden llevar mejor que nosotros. Sin duda. No es casualidad que este tipo de modelos pues se hayan implantado antes en los países anglosajones, también por otras variables, ¿no? Pero es verdad que a nosotros esto nos cuesta más, porque, bueno, porque somos de esa interacción social mucho más intensa, ¿no? Y de vernos la cara y de comentar el partido de fútbol, ¿no? Me acuerdo una vez, te os cuento una anécdota muy rápida, que estuve trabajando en Bélgica una temporada, el primer día que llegué a la oficina a las 8 de la mañana, unas bancadas enormes, la gente sentada, yo me pongo a trabajar allí, y al rato me sentía raro, ¿no? Me sentía extraño, digo, ¿qué pasa aquí? Claro, caí en la cuenta, digo, llevo aquí una hora sentado, hora y media, dos horas, aquí no habla ni Dios. Y están todos juntos. Es que no habla ni Dios. Me pareció una iglesia, ¿no? Claro, es que tenemos diferentes pautas culturales. Por eso he comentado antes que uno de los factores internos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico de cómo poner en marcha este tipo de modelos es la cultura empresarial. ¿Vale? Ahora, ¿quiere esto decir que por tener esa cultura nuestra de más cercanía, de más trato, de más contacto, no se pueda poner en marcha esto? De hecho, es que yo os pregunto a todos los que me estáis escuchando, ¿cómo estáis vendiendo hoy? ¿Estáis yendo a ver a los clientes? ¿A sus oficinas? Algunos sí, pero la mayoría estoy seguro de que no. Muy bien. Muy bien, Jesús. No sé si tenemos más preguntas. Pues muchas gracias por tu intervención. Ahora daré paso a Celia para que haga el cierre, pero yo simplemente comentaros que estará disponible esta disposición, esta presentación a través y la propia presentación en nuestro canal de web de CEI Aragón, y convocaros para el próximo desayuno CEI, que lo estamos trabajando posiblemente para la tercera semana del mes de octubre, relacionado un poco con la relación entre empresa e innovación, es decir, un poco qué estructuras tendría que tener una empresa para que absorba, para que un poco los procesos de innovación interna y externa puedan ser mejor aprovechados, ¿no? Os mantendremos informados convenientemente, ¿no? Y bueno, pues nada más, simplemente darte las gracias, David, ha sido muy productivo y espero que podamos contar contigo en otras ocasiones, ¿no? Celia, por favor, cuando quieras. Gracias, David, lo mismo. Y bueno, si me permitís un medio minuto publicitario, el 30 de septiembre tenemos un webinar relacionado con modelos de negocio blockchain, al que también os invitamos. Tenéis el evento y el formulario de inscripción en nuestra web. Y bueno, pues lo hemos organizado con la Asociación Blockchain Aragón, y seguramente será muy interesante para acercaros a esta tecnología, o si tenéis algún interés o habéis oído hablar de ella y queréis profundizar un poquito más. Como bien decía Jesús, pues muchas gracias por venir a este desayuno y os esperamos también en los próximos eventos que organicemos desde el centro. Gracias a todos. Adiós. Buenos días. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.